Hace más de 2000 años, la vida en el Templo de Jerusalén era fascinante. Incluía prácticas, rituales y tradiciones únicas. ¿Cómo era la vida allí? ¿Y cómo será el día a día cuando el templo se reconstruya? Fuimos al Instituto del Templo a buscar las respuestas. Y la verdad es que quedamos cautivados. Yitzhak nos contó historias fascinantes que sucedieron durante la época del templo. Desde historias sobre los reyes de Israel, la división del pueblo de Israel, el rol de los sacerdotes en el templo, hasta la destrucción del segundo templo a manos de los romanos y mucho más. Acompáñanos en un fascinante viaje en el que exploraremos sobre la vida en el Templo de Jerusalén. Esta imagen representa la dedicación del primer templo por el rey Shlomo. Aquí arriba, en la parte superior del kior, el lavabo con el que los kohanim se lavaban, está sentado el rey Shlomo. Está inclinándose y levantando sus manos. En realidad, esta escena se puede leer en el libro de los reyes. Está haciendo una oración a Shem para que llene el Ejal, el santuario del templo. Está llamando a personas de todo el mundo a venir y rezar aquí. Y de alguna manera le dice a Shem, le dice a Dios, tienes que escuchar las oraciones de estas personas, vienen de lejos. Mientras está rezando, vemos a los Kohanim, los sacerdotes del templo, llevando el Arón Habrit, el Arca de la Alianza. Lo están llevando al Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo. Y allí solo se visitará una vez al año, en Yom Kippur, el Día del Perdón, por el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Detrás de él se ven esos grandes toros y ese gran recipiente llamado el Mar de Bronce. Eso era un depósito de agua para ser usado en el templo. Y por supuesto, entre el Mar de Bronce y el rey Shlomo están los levitas tocando las trompetas, tocando sus instrumentos y cantando. Y aquí, en primer plano, están los israelitas, la gente común que está participando en la ceremonia. ¿Y qué es ese fuego en el medio? Buena pregunta. Al igual que en el desierto, cuando el tabernáculo se completó por primera vez en el primer día del mes de Nisan, Hashem envió fuego desde el cielo para consumir la primera ofrenda. Lo mismo está sucediendo aquí. Hashem envía fuego para mostrar que acepta este gesto por parte de Israel y la primera ofrenda que se hace en el nuevo templo está siendo consumida. Esta imagen está representando, lamentablemente, la destrucción del segundo templo en el año 70 después de la Era Común por los romanos. Y se pueden ver a los soldados romanos sacando la menorá, sacando la mesa del pan de semblantes, sacando el altar del incienso y todos los demás utensilios que estaban en el templo sagrado. Mientras el templo sagrado está siendo consumido por las llamas, estas cosas fueron llevadas a Roma. Y sabemos esto porque Tito, quien era el general romano que lideró la destrucción del templo, construyó en su honor un arco masivo llamado el Arco de Tito, que aún se encuentra en pie en la Roma actual. En la parte superior del arco hay un bajorrelieve. Allí se muestra la menorá, se muestra la mesa del pan de semblantes y muestra otros utensilios que sacaron del templo. ¿Dónde están esas cosas ahora? Nadie lo sabe. Una de las teorías más extendidas es que están en algún lugar dentro del Vaticano. Allí tienen estos tesoros del templo. También, históricamente, hubo registros de personas que dijeron que vieron ciertas cosas en diferentes lugares. Esto habría sido antes de que llegara al Vaticano, si es que alguna vez llegó. Por cierto, el oro que los romanos saquearon del templo fue utilizado para financiar la construcción del Coliseo. Y sabemos que hay una placa que descubrieron en la pared del Coliseo que dice de dónde vino el dinero. Y muchas de las personas que estuvieron involucradas en la construcción del Coliseo eran esclavos judíos que fueron esclavizados cuando Roma destruyó el templo y Jerusalén.
Esta imagen representa la peregrinación durante la festividad de Shavuot. Hay tres festividades de peregrinación a lo largo del año: Shavuot, Pesaj y Sukkot. En Shavuot, la gente traía sus primeros frutos. Y podemos ver a algunos de los peregrinos con sus primeros frutos. Este lleva sus primeros frutos en la cabeza. También traen animales para ofrendas. Vienen desde el sur. Esto es el sur. Y estamos mirando hacia el norte, hacia el monte del templo. Este puente conduce al monte de los olivos y estas puertas dobles aquí son las puertas de Juldá, que todavía existen en la actualidad. Si estuvieras en el muro sur del monte del templo, verías esas mismas puertas hoy en día. Y, por supuesto, está el templo sagrado mirando hacia el este. Y la gente venía a traer sus primeros frutos como gesto de agradecimiento a Hashem. El pueblo de Israel, según la Torah, está dividido en tres grupos principales. El grupo número uno son los Kohanim, los sacerdotes, que tienen un papel muy central e importante en Bet Amigdash, en el Templo de Jerusalén. El otro grupo son los Leviitas, que también tiene papel muy importante en Bet Amigdash. Y el tercer grupo son el resto del pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver la diferencia entre ellos. Entre los Kohanim, los sacerdotes, estaban los Kohanim Hediotim, que eran los sacerdotes regulares, y había un sumo sacerdote llamado Kohen Gadol. Los sacerdotes regulares vestían de blanco con un patrón especial a cuadros en la tela, como puedes ver, y llevaban un sombrero, llevaban esta túnica, y debajo de la túnica llevaban pantalones y el cinturón. El cinturón, llamado Avnet, es muy fascinante. Tenía 32 amot de largo, que es aproximadamente 15-16 metros. Y este ejemplar es muy simple, pero tenían patrones con colores muy hermosos usando las diferentes telas teñidas que se usaban en el templo sagrado. Se necesitaba la ayuda de otro Cohen para envolver el cinturón alrededor de su compañero Cohen. El cinturón iba desde la cintura hasta justo debajo de su corazón. ¿Está escrito en la Biblia, en la Torá, que debían vestir así? Sí, en el libro de Éxodo hay una descripción exacta de lo que llevaban los Kohanim, incluyendo los Kohanim regulares y, por supuesto, incluyendo al Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Y, nuevamente, esa descripción incluye ese patrón de tela a cuadros muy único. De hecho, estas prendas que estás viendo se produjeron en la India porque encontramos a alguien allí que podía producir exactamente lo que necesitábamos. El Kohen Gadol tenía vestimentas especiales y únicas. La túnica azul que ves estaba teñida con tjelet. Tjelet es el nombre del tinte azul y proviene de un caracol que vive en el mar Mediterráneo. Y se necesitaban muchos caracoles para producir todo ese tinte azul. En el borde de la túnica, como se lee en el libro de Éxodo, hay 72 campanillas doradas y 72 granadas tejidas. Esas campanillas hacían un ruido sutil cuando el Kohen Gadol se movía dentro del santuario. Este es el chaleco, el efod, en el cual estaban las 12 piedras preciosas. Cada una tenía grabada un nombre diferente de las 12 tribus de Israel. Esto es porque llevaba a las tribus en su corazón y el Kohen Gadol representaba a todo Israel. Así como a Aarón, el primer Kohen Gadol, que era el hermano de Moshe, todos los Kohen Gadol son hermanos. Puedes también ver la corona dorada en su frente. Esta corona es conocida como tzitz. El Kohen llevaba todas estas prendas todo el tiempo.
De hecho, para ser un Kohen, tienes que llevar las prendas. Así como decimos en inglés, la ropa hace al hombre, bueno, la ropa hace al Kohen. Si no llevaba sus prendas, no podían realizar ninguna de las funciones en el templo sagrado. Los sacerdotes regulares tenían, bueno, aquí en hebreo los llamamos miluim. Tenían turnos que hacían durante la semana en el templo sagrado, pero el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, siempre estaba allí hasta el día de su muerte. Esta es una imagen del segundo templo sagrado. Aquí vemos la parte delantera del santuario que estaba orientado hacia el este, y en el lado oriental vemos a los levitas y a los kohanim alineados. Esto es la ofrenda matutina, es la ofrenda diaria del tamid. Es temprano por la mañana. Sabemos que es temprano por la mañana porque vemos ese destello de luz. Ese destello de luz está reflejando en este gran candelabro que colgaba frente a la masiva entrada del santuario. Cuando el sol se levantaba sobre el Monte de los Olivos y se reflejaba en este candelabro, eso era una señal de que podían comenzar con el servicio de la mañana. Así que vemos las ofrendas siendo hechas en el altar, por eso el humo se eleva. Los Kohanim están caminando por el patio. Algunos se están inclinando aquí en esta esquina. A nuestra derecha están los israelitas. Cada mañana, nobles de diferentes partes del país participaban en el servicio de la mañana, ya que el servicio de la mañana estaba destinado en nombre de todo Israel, por lo que todo Israel tenía representantes. Las personas con las trompetas son los levitas. Parte de la ofrenda requería música, acompañamiento musical. Era parte del servicio diario, según se describe en la propia Torá. Así que cada mañana estaban allí para tocar instrumentos y también cantar. Esta imagen representa Birkat HaKohanim, la bendición sacerdotal, que se recitaba todas las mañanas. Puedes ver a los Kohanim de pie frente a la entrada del santuario, mirando al pueblo, mirando a la audiencia. Y por supuesto, a la izquierda está el Kohen Gadol en sus vestiduras especiales, y junto a él están los otros Kohanim, haciendo un gesto con las manos muy único. Frente a ellos hay otra fila de Kohanim, y estaría mostrando algunos de los recipientes sagrados usados en las ofrendas de cada día. Ahora, la costumbre de Birkat HaKohanim, de la bendición sacerdotal, continúa hasta el día de hoy. Es uno de los pocos vestigios del servicio del templo que los Kohanim de hoy, que son descendientes de los Kohanim del templo, siguen practicando. Todos los días, en las sinagogas, dan a toda la congregación una bendición. La posición de sus manos, que es muy única, se entiende como permitir que la Shechiná, la presencia divina, la luz de Hashem, brille a través de ellas. Si leemos en la Torá, dice que los bendeciré y serás mi vehículo para bendecirlos. Así que abren sus manos de esa manera para permitir que la luz de Hashem brille a través y, como dice la bendición, para brillar su rostro sobre ti.